En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, ya muy buenas noches. Bienvenidos a la Agenda Regional, bienvenidos al Canal Regional de Noticias. Comenzamos dando gracias a Dios por esta noche más junto a ustedes aquí en el Canal 8, a través de nuestra señal de cable, también a través de nuestra señal abierta, Canal 2 y Canal 35, al igual que a través de Radio Expresión 106.9 FM y a través de nuestra página de Facebook en vivo y en directo. Comenzamos este martes 9 de julio y por supuesto, y permítanme saludar a toda la comunidad argentina. Hoy, 9 de julio, Día de la Independencia de la República Argentina, un 9 de julio de 1816, se declaró la independencia en la Casa de Tucumán, provincia de Tucumán en Argentina. Es la provincia más pequeña de todo el país. Allí se reunió el Congreso y se declaró la independencia. Así que a partir de ese 9 de julio de 1816 son libres e independientes los, en este caso, el Estado de la República Argentina. Pero dejamos este saludo particularmente para toda la comunidad argentina, que por cierto hay aquí en nuestro puerto de Hilo. Y queremos hacer una aclaración debido a un comunicado que recibimos del señor Augusto Ruperto Morales Cabrera. Él está identificado con DNI 035-04975, el cual... dice que por medio de la presente y en pro de mi derecho de réplica y defensa ante los hechos difamatorios publicados en el presente canal, redes sociales y otros medios de comunicación expreso, dijo que de forma poco grata se ha tomado de conocimiento que por diferentes medios y redes el señor Pedro Teófilo de la Cruz Abregu se ha atribuido en hablar de hechos y cualidades y conductas difamatorias a mi persona que no he cometido y que están alejados a la verdad. Aclaro que mi persona no ha suplantado a ninguna persona o empresa y mucho menos goza de ningún tipo de facilidades con entidades o representantes del Estado peruano, más por el contrario, todo permiso, trámite o procedimiento que mi persona realiza está siempre pegado al cumplimiento de las diferentes normativas nacionales y los requisitos que ella exige en su cumplimiento. Así que por este medio de la presente exijo al señor Pedro Teófilo de la Cruz Abregu que se retracte de todas las frases difamatorias que ha expresado en contra de su persona
y pide disculpas públicas para todos y cada uno de los medios de comunicación que han utilizado para difamarme a nivel local. Bueno, nosotros hemos leído, hemos dado cumplimiento a leer este comunicado. También invitamos al señor Augusto Ruperto Morales Cabrera, si quiere hacer su descargo frente a nuestras cámaras, y explicarle también que no han sido palabras vertidas por ningún responsable de esta empresa. Simplemente se ha hecho réplica a las declaraciones del señor Pedro Teófilo de la Cruz. Nosotros desligamos cualquier responsabilidad. Simplemente hemos hecho el descargo, como lo ha pedido el señor Augusto Ruperto Morales Cabrera, y tiene abiertas las puertas de nuestros micrófonos, de nuestros medios, para hacer su descargo pertinente y en persona. Damos por cumplimiento entonces a este comunicado que recibimos con fecha del 5 de julio, pero ha sido recién remitido a nuestra oficina, por eso hemos hecho ya el descargo pertinente. Dejamos todo esto, seguimos, ya están nuestros invitados para compartir los diferentes temas aquí en la agenda regional. Una pequeña pausa, regresamos. Seguimos aquí en la agenda regional, estamos acompañados del conocido dirigente Luis Ñaupa. Luis, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas noches, Teresita, muy amable por la invitación y a tu disposición. Bueno, uno de los temas que son varios, como siempre tenemos para conversar con usted, pero uno de ellos es esta mesa de Petroperú, que ha sido realmente una gran sorpresa de la suspensión de todas estas actividades que nosotros ya nos imaginábamos que al menos el casco urbano iba a estar fuera de peligro y con todo esto mucho más lejos como es en las buitreras. Sin embargo, ahora estamos suspendidos y si mal no tenemos información, esta obra solo ha avanzado un 30%. Sí, exactamente, Teresita, y acá tienen culpa varios actores, tanto de la mesa de diálogo como también de las empresas que han hecho el contrato respectivo, ¿no? Claro. En primer lugar, los actores de la mesa de diálogo han debido poner algunos parámetros para sancionar los incumplimientos, Teresita. Primero, los incumplimientos que se habían acordado en la mesa de diálogo, y segundo, exigir a las autoridades, tanto locales como nacionales, en este caso la municipalidad, el incumplimiento de los plazos otorgados en los EIA para su cronograma de trabajo y su avance de obra, ¿no? Esto porque se supone que la municipalidad le da una licencia y esta licencia es operativa hasta que culmine, pero cada vez la empresa está pidiendo más ampliación y ahí los regidores han tenido que poner, por lo menos en la adenda, en el contrato de compra y venda, sanciones pecuniarias cuando no cumpla los plazos establecidos. Y en vista que ahora Felguera se ha retirado y ha abandonado la obra prácticamente, sería una cuarta ampliación. Entonces la pregunta es, ¿tendrán los regidores, y lo digo personalmente, tendrán los regidores los pantalones para sancionar pecuniariamente a la empresa Petroperú por incumplimiento contractual o se resolverá el contrato? Nosotros no queremos que se resuelva el contrato, pero también es cierto y es dable desde el punto de vista legal y social de que la empresa se le sancione. Pero por otra parte también, no solamente es el aspecto local, Teresita, también es el aspecto nacional. ¿Dónde está el Ministerio de Energía y Minas para que cumpla el estudio de impacto ambiental aprobado por ellos en el subsector de hidrocarburos, en la cual tiene que cumplir con un cronograma, tiene que cumplir con plazos? En ese cronograma y ese compromiso también hay componentes del plan de relaciones comunitarias y del plan de aporte y de apoyo a la sociedad, y especialmente al puerto de Hilo.
en proyectos sostenibles. Nada de eso se está dando. Entonces nos llama la atención que, por ejemplo, el proyecto de las cámaras de vigilancia, que se supone iba a ser algo novedoso para Hilo al instalarlo, pero ahora se quiere hacer de lado, ¿no? Cuando sabemos todos que las cámaras de videovigilancia van a servir y van a apoyar a la policía y al serenazgo para el control de los malos elementos de mal vivir y de la delincuencia, así como también de las personas que hacen uso de los efectos o de las drogas. Entonces, esto preocupa. Preocupa porque hay una empresa que está comprometiéndose. Hay compromisos institucionales, hay compromisos de competencia y, sin embargo, nada de eso está ocurriendo. Por eso que a veces Teresita, el ciudadano de a pie, común y corriente, no cree y desconfía de las entidades públicas. Nosotros lo que queremos es confiar, para eso nos sentamos a conversar, para eso transamos, acordamos y, sin embargo, cuando llegamos a la hora de los logros, a veces no se cumplen esos compromisos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con otras mesas de diálogo también, Teresita. Claro, y a propósito, sí, en instantes vamos a estar con las otras mesas de diálogo, pero sin duda aquí no solo somos afectados todos los isleños, sino también hay en particular muchas familias de los trabajadores. ¿Qué van a hacer de ahora en más con esta suspensión? Sí, Teresita, mira, se supone que la obra a estas alturas ya debería estar en un 70%, por lo menos, para solamente implementar los equipos y hacer las puestas en obra o los avances de obra para que los tengan ya en operatividad, ¿no? En los procesos para ponerlos en prueba. Sin embargo, nada de eso se ha avanzado, ni siquiera se ha construido ningún tanque. Con las justas están las bases, cuando se supone que son cerca de 12 tanques, ¿no? Fuera de los que todavía se van a ampliar en un próximo horizonte. Pero acá también Petroperú tiene que poner la mano fuerte fuera de esas empresas como Filguera, que se comprometen y luego disponen el dinero para otras obras y no cumplen con el puerto de Hilo. Yo tengo entendido que Felguera, si no me equivoco, también tiene una obra acá en Moyendo. Y ahí están avanzando. ¿Por qué? Porque los trabajadores del pueblo están atrás. Pero acá, ¿quiénes de las organizaciones sociales están atrás si no es solamente el Comité de Trabajadores? ¿No? O si no es el Grupo de Construcción Civil. Las demás organizaciones brillan por su ausencia. Entonces, se está viendo que hay una... no hay una unidad en cuanto al criterio de defender los derechos, porque mira, Teresita, yo te digo, en 2 o 3 meses más, a lo sumo 4, va a empezar a operar y a trabajar ya el almacén de concentrado de cobre para Anglo América en el puerto de Hilo, al costado de Engie. Va a ser una franja transportadora y va a anexar a su costado un ducto portuario para que se llegue hasta las naves. Y se supone que tiene que trabajarse con gente local y no traer gente foránea. Claro. Entonces, ¿qué está pasando con las empresas que vienen contratistas? Traen a veces a su gente de afuera. ¿Y que han sido puntos aclarados antes de comenzar la empresa? Lógico. El Ministerio de Energía y Minas se comprometió con la empresa, sí, que vamos a respetar los compromisos de las relaciones comunitarias, de darle trabajo a su gente, al puerto de Hilo. A la hora de los loros, contamos que es un grupito chiquito y encima los votan. Exacto. Entonces, eso no puede ser. No se ha respetado el porcentaje en el que se había quedado. Lógicamente, nosotros pedimos con documento, incluso que sea hasta el 80%, yo tengo ahí el documento presentado al estudio de impacto ambiental y que sea anexado de Petroperú. Sin embargo, Petroperú no hace cumplir. Felguera tampoco, y sus subcontratistas menos. Entonces ahora esa gente está desamparada, está desprotegida y encima no tienen ingresos. Y preocupa más cuando estamos cerca de las fiestas patrias, que toda familia siempre necesita un ingreso extra para pasarla bien, ¿no, Teresita? Claro, y no solo eso, sino que han habido algunas dificultades, como que no podían hacer uso del seguro, no se había pagado algunos derechos que también estaban dentro de las obligaciones que se habían pactado. Entonces, todo esto ha llevado al malestar, por supuesto, dentro de los trabajadores de la obra. Lógica, Teresita, y ahí podríamos decir, ¿y qué pasó con la oficina de trabajo? Que debería estar viendo si están depositados los CTS, si están depositados el pago para el servicio médico en el salud, o si tienen los seguros de vida por trabajar en altura, ¿no? Entonces, esas cosas, esas oficinas competentes a veces no actúan en su rango y en su nivel. Exacto, bueno, y ni hablar de la parte también indumentaria que debían tener para trabajar. Así que, bueno, son algunos puntos que están en contra. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Audio Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. El Ministerio de Salud está vacunando contra el sarampión, rubéola y el polio. Las brigadas de vacunación visitarán los colegios y casas. Las vacunas son gratuitas y seguras. Las vacunas son millones de días. Soy un guerrero porque el niño me vacunó. Vacuna a tus hijos. Niñas y niños vacunados, futuro asegurado. Es un orgullo para todas las personas que componen la familia SSO Canto Group poder comunicar oficialmente nuestra doble certificación ISO 9001-2015 y OSAS 18001-2007 en calidad y seguridad, respectivamente, primeros en la región Moquegua. Gracias a Innovat Perú del Ministerio de la Producción por la cofinanciación, pieza clave para este trascendental logro. SSO Canto Group, innovación y compromiso social. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo, porque en Cable Club somos como tú. Bueno, seguíamos hablando y otro de los puntos que quería tocar con usted también, Luis, es a propósito de esta información que salía en el día de hoy a través de diferentes medios, el cual Sauder Perú confirma que el Ministerio de Energía y Minas le dio la autorización de la licencia de construcción de proyecto Tía María, ¿no? Sí, sí, Teresita, resulta un poco interesante la forma como se está mediatizando la noticia. Y cómo ha habido un bombardeo constante, un bullying constante contra el Valle de Tambo. Especialmente para que acepte a rajatabla el proyecto de Sauder Perú, ¿no? Una empresa que a nosotros como ileños nos merece bastante desconfianza y bastante irresponsable, porque no cuida el medio ambiente, no cuida tampoco la responsabilidad social empresarial que debe haber asumido hace más de 60 años. Y es la única empresa en el país que no tiene un comité de monitoreo ambiental participativo en el sur. No lo tiene. Y está 60 años y el Ministerio de Energía y Minas los mira de reojo, ¿no? Claro. Ahora, lo otro es que también, como tú dices, nosotros resulta extraño que el diario Gestión, un comunicado de la empresa Sauder y hasta otros medios de comunicación digan, sí, que ya salió emitido la resolución. Pero si tú te fijas en el diario El Peruano o te fijas en la página web del Ministerio de Energía y Minas, no hay ninguna resolución ministerial, ni gerencial, ni subdirectoral que diga que le ha dado la autorización. Entonces la pregunta de cajón es, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Cuando se supone que este es un gobierno democrático, transparente, amplio y participativo. Entonces por lo menos los habitantes del Valle de Tambo
o sus frentes de defensa o sus organizaciones, al ver una publicación, por lo menos tendrán el derecho de pedir reconsideración o pedir una impugnación desde el punto de vista legal. Pero exacto, eso no se ha dado mientras no se emita el instrumento normativo correspondiente. Bueno, sin embargo, la empresa Sauber Perú, a través de su relacionista público, en este caso el licenciado Ozanau, él dijo que la empresa se compromete a no iniciar los trabajos hasta que se culmine el proceso de diálogo con la población del Valle de Tambo. Bueno, a veces Sauber hace unas cosas. Con decirte nomás que cuando hubo el taller de Quebrada Honda, yo pedí que se haga el taller acá, y ahí recién me enteré que el funcionario ya tenía el estudio del impacto ambiental de los almacenamientos de concentrados que hacía en Patio Puerto, y yo, que era el que había denunciado, no tenía. Segundo, pedí ese taller que sea en Hilo, nunca se realizó. Y tercero, pedí que exigía con más constancia porque iban a venir más convoys. Hoy estás viendo que hay cualquier cantidad de convoys y transporte concentrado de cobre en el día, en la noche y en la madrugada, y que perturba la tranquilidad. Entonces, sin embargo, esos temas no se tratan a veces por las agencias o las entidades públicas responsables. Y a veces por eso el ciudadano pierde confianza en su Estado y pierde confianza en instituciones públicas que deben velar por la tranquilidad y la paz social, ¿no? Bueno, en este caso hablábamos de Mesa, hemos hablado un poco de Petroperú, hemos hablado en este caso de Sauder, que bueno, que se espera en las próximas horas a ver qué información más concreta tenemos también al respecto, ¿no? Si aparece en el Diario Oficial del Peruano o si todavía están en tratativas, y esto es un tema que aún no está confirmado. Sí, Teresita, pues ya nosotros nos enteramos también que ya han enviado una dotación de 200 policías más al Valle de Tambo. O sea, ¿cuál es la perspectiva, no? ¿Militarizar? ¿Hacer un cerco? Entonces, eso tampoco, ¿no? Si se supone que estamos en un Estado de Derecho. Y un Estado de diálogo, sí, también. De diálogo. Y anoche estuve en un evento programado por la Comisión de Derechos Humanos en una universidad privada. Un dirigente del Valle de Tambo que dijo que ya que para el 24 y 25 ya había un paro macroregional acordado entre 5 o 6 departamentos del sur. Entonces, no esperemos que la empresa dé un paso en falso, en la cual va a generar, por un solo proyecto, va a generar de repente una conflictividad en el sur para otros demás proyectos. Entonces, eso no debe darse, y esperemos pues que tengan el tino y no metan la pata como ya lo metieron hace más de 3 años atrás, que hubo muertos y heridos, ¿no? Claro, bueno, esperemos que no, porque bueno, uno de los puntos que también quería la empresa era justamente hacerlo a través del diálogo, que yo creo que siempre debería haber sido así, y directamente buscar ese contacto con el poblador, explicarle, ver, hablar, ambos disponer, porque no, nadie sabe mejor la situación que las personas que viven en el lugar. Exactamente, Teresita, acuérdate que su máximo presidente, el señor Gosca González Rocha, prometió más de 300 millones en pleno segundo conflicto del Tambo. Y hasta ahorita no vemos que estén gastando esa cantidad, en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Sauder? Sauder promete muchas veces y no cumple. Ha pasado en Hilo, en la mesa 2004-2009, que no ha cumplido ni siquiera el 50% de los 11 proyectos acordados. No está cumpliendo con la mesa del 2012 al 2018, no ha cumplido nada. Entonces, con esa desconfianza, los del Valle de Tambo también dicen, pues, ¿cómo va a prometer y va a decir que no va a hacer nada, conociendo sus antecedentes negativos, ¿no? Entonces, es una empresa que sigue labrando su propio factor negativo, su propio pasivo. Nadie se lo ha hecho más que ellos, ¿no? A través de los años, ¿no? Y para eso preocupa a la gente del sur, y nos preocupa a nosotros, porque la gente incluso de acá, de Hilo, dice, si no ha cumplido con nosotros, ¿qué cumplirá pues con el Valle de Tambo, no? Claro, bueno, la gente cambia, ojalá que las cosas también sean diferentes. Lo importante, yo creo, que es apostar por una minería, pero apostar por una minería responsable. Exactamente. O sea, no es estar en contra de la minería, en absoluto. Yo creo que la minería también genera, desde puntos de puestos de empleo, mejoras, pero sin embargo tiene que ser de manera responsable. Lógicamente, Derita, y esto pasa porque tener la tecnología de mejor calidad y de tecnología de punta que minimice o mitigue al máximo los impactos ambientales, ¿no? Lo segundo, que también la empresa debe dar gestos o señales de buena voluntad. Por decir un ejemplo, ojalá que la empresa diga, mañana le voy a pagar a todos mis ex trabajadores jubilados las compensaciones de cuajones, sus bonos. Eso sería un buen gesto, porque dentro de sus mismos ex trabajadores hay gente de Tambo que ha venido a trabajar a Decaílo. Entonces, la empresa sí debe dar señales, en ese sentido, positivos y no sentidos negativos de otra índole.
Bueno, otra de las mesas de diálogo que tenemos y muy cerca es sobre todo con Anglo American Quellaveco. Sí, Teresita, mañana miércoles 10 va a efectuarse la cuarta reunión en la ciudad de Torata, en el complejo turístico, la cuarta sesión del Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo de Anglo American, especialmente para ver los temas, primero del reglamento interno y segundo, ver los temas del empleo y también ver los temas de los proveedores. En el país de Chile, Anglo American tiene un mayor porcentaje de contratación local y nacional. En cambio, acá en el Perú, a pesar de todos los efectos que ha hecho y que ha señalado en su propaganda, no está cumpliendo con los trabajadores, ¿no? Porque nosotros vemos que en el terminal llega gente de Arequipa, de Lima, de Cusco, ya con el puesto casi bajo el brazo. Y nosotros, isleños, tenemos que ir todavía a Moquegua. Es más, han hecho un taller de capacitación para que los de Hilo vayan a Moquegua. Y la pregunta es, ¿y quién da de alimentar, y quién da de vivir, alojamiento a esos muchachos o técnicos que van a capacitarse? Claro. O sea, todo tiene un costo. Ojalá que el taller, ojalá que los funcionarios de Anglo American estén escuchando, el taller lo hagan también en Hilo, no solamente es Moquegua, sino Hilo también es el que necesita. Y como yo te vuelvo a repetir, Anglo American muy pronto, en unos 5 meses a más tardar, estará ya empezando la construcción de ese terminal o depósito de concentrado de cobre, y se necesita gente preparada. Entonces no esperemos a la última hora para decir después no hay gente preparada cuando han hecho los talleres aquí en la ciudad de Hilo, ¿no? Bueno, la verdad que son varios los temas que nos quedan pendientes. Ojalá que en la próxima reunión, que estoy seguro que usted va a estar participando, informándose, tanto en la mesa de diálogo con Petroperú, como con Sauder, como con Anglo American Quellaveco, conversemos y tengamos mejores noticias. Ojalá que estas fiestas patrias tengan algún regalo feliz y positivo para la provincia de Hilo, ¿no? En las tres mesas. Pero por lo pronto nosotros creemos que las cosas deben llegar en consenso y de acuerdo a la voluntad del pueblo. Creo que el pueblo tiene derecho a forjar su destino, a forjar su desarrollo y también a forjar los parámetros sobre qué actividad económica es la que quiere desarrollarse más. Es cierto, y bueno, y también como lo decíamos en un principio, elegir nuestros representantes en este tipo de mesa de diálogos. Hay que elegirlos y tienen que ser responsables. Exactamente, por eso ya creo que el señor Juan Valencia ha asumido ya la encargatura del Comité de Vigilancia para la Mesa de Diálogo con Quellaveco, y creo que él va a estar mañana en la reunión, y ojalá que esté llevando, pues, defendiendo los intereses de la provincia de Hilo, que son muchos y varios, y no solamente es el empleo, los proveedores, sino también son otros aspectos de capacitación y preparación para las obras que también se van a dar acá en el puerto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, gracias a ti, Teresita, muy amable. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. En solo un año, carreras técnicas que sí te dan trabajo. Seguridad minera e industrial y salud ocupacional. Logística y almacenes. Computación y sistemas. Asistente administrativo gerencial. Asistente contable y financiero. Secretariado. Analista de crédito. Cajero comercial. Instalación de redes Wi-Fi. Cosmetología y belleza. Reparación y liberación de celulares. CAVDT. AutoCAD 2014, 2D y 3D. Actualización de Office. Excel contable. 100% práctico. Horarios al escoger. Clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. ¡Sí! 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del colegio Américo Garibaldi en Pacoche. Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. ¿Sabías que la rabia canina es una enfermedad mortal? Juntos podemos evitarla. Si eres víctima de una mordedura, ubica al animal mordedor, lávate la herida con abundante agua y jabón y acude al centro de salud más cercano. La Red Salud Hilo
te recuerda que este sábado 20 y domingo 21 de julio es la gran campaña de vacunación canina en todos los establecimientos de salud. ¡Protejamos a nuestras mascotas! ¡Sé bueno y vacúnalo! Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria, Enfermedades Metacénicas y Zoonosis, Red de Salud Hilo, Gobierno Regional de Moquegua. Seguimos junto a usted aquí en Agenda Regional. Estamos acompañados de Jacinto, quien, por supuesto, sí, Jacinto Mamani, a propósito de este tema tan importante como es la vacunación canina. ¿Cómo está esta campaña que va a empezar muy pronto? Sí, tengan ustedes muy buenas noches. Evidentemente, la Red de Salud de Hilo ya viene programando esta actividad como todos los años. Justamente a raíz de los casos de rabia que vienen ocurriendo en la región de Arequipa, de Puno y últimamente en el Cusco. La finalidad es formar un cerco sanitario de forma tal que no ingrese a nuestra provincia y a nuestra región, ¿no? Ya que esto causa mucho malestar y en desmedro de del turismo, que deja mucho de inversión aquí en nuestra provincia. Claro, sobre todo que ya vienen las vacaciones de invierno también. Sí, justamente a partir de este mes de julio ya vienen ya las promociones, vienen gente foránea, vienen hasta los del vecino país de Chile a pasar sus fines de semana acá, y lo que menos se espera es de que haya un caso de rabia canina que pueda ocasionar algún tipo de malestar en la población. Y a propósito, Jacinto, de la gran cantidad de canes que hemos podido observar en algunas zonas, ¿no? Que suponemos que realmente, bueno, es la irresponsabilidad que tienen los dueños también, y la falta de conciencia para esterilizar a las mascotas y a los animales. Pero allí también, ¿cómo van a hacer ustedes con respecto a estos animales para vacunarlos? Se ha impartido ya a los 3 meses de nacido para que sean vacunados todos los canes que tengan mayores de 3 meses de edad. Perras que están preñadas o que están ya muy próximas para el parto, se va a dejar de vacunar. E informa al personal. Perros que están sujetos a vigilancia por caso de mordedura humana. Uh-huh. Entonces, en los únicos casos que no se va a vacunar son en esos 3 casos. Por el resto, entonces, todo el personal está obligado a vacunar el 100% de canes en toda la provincia de Hilo, pero lógicamente que estos canes callejeros deben ser, de una u otra manera, tener la maniobra de un vecino que los conozca para poder vacunarlos e inmunizarlos. Claro que sí. ¿Cómo se están organizando para esta vacunación canina? ¿Lo van a hacer en los diferentes distritos? ¿Van a tener algunos puntos específicos? ¿Cómo lo están organizando? No, en nuestra red tiene jurisdicciones, y en cada jurisdicción tiene responsables, y cada responsable, como conoce su jurisdicción, ya empezó ya la pre-campaña de Bancan 2019, ¿no? En los días 20 y 21, y en forma ya colegiada, nuestros establecimientos, con el apoyo de las universidades y con el apoyo del Instituto Tecnológico Jorge Basadre Groman, como todos los años nos acompañan. Vamos a hacer campañas. ¿Sabías que la rabia Tipo barrido en la Pampa Inalámbrica y en Los Ángeles, que son zonas donde hay mayor densidad de canes que están alojados por los distintos sectores, sobre todo los nuevos sectores, ¿no? Donde hay invasiones, ese tipo de cosas, de viviendas precarias. Jacinto, ¿cómo nos puede afectar en el caso de algún can con rabia? Bueno, para informarle a la colectividad, la rabia no tiene cura, la rabia es mortal, 100%, ¿no? Lo que debemos de aplicar es la triada preventiva de la rabia, ¿no? Si me muerde un perro, primero debo de ubicarlo donde vive. En segundo lugar, me tengo que lavar la herida con agua y jabón. En tercer lugar, debo de acudir al centro de salud más cercano para que el médico pueda prescribirme algún tipo de tratamiento, o en todo caso, prescribirme el tratamiento de la rabia, ¿no?
que son vacunas lógicamente indoloras. Hoy en día se han superado mucho el sistema de inmunización de antirrábica humana, porque las vacunas han dejado de ser tan dolorosas. Uh-huh. Hace pocos años atrás la vacuna era periumbilical y causaba mucho dolor. Hoy en día ya son vacunas muy simples y que las personas lo aceptan con gran facilidad. ¿Siguen siendo 40 las vacunas que tienen? No, son 5. Son 5 las vacunas, se ha reducido. Perfecto. Grandemente. Tenemos un Instituto Nacional de Salud que nos provee de estos medicamentos, lo cual aquí en Hilo estamos con la dotación suficiente como para poder prevenir, en todo caso, si hay alguna persona con alguna mordedura, lo podemos tratar inmediatamente. En el caso de los canes, ¿tienen algún tipo de contradicciones estas vacunas? ¿O pues son prácticamente indoloras también? ¿No causa fiebre, no causa nada en los animales? No, ninguna molestia. Están diseñadas justamente para no causarle mayor complicaciones orgánicas a estos animales. No les causa ningún malestar, no hay alteraciones en su sistema somático, por lo tanto se pueden vacunar con facilidad. Eso sí, los perros no deben estar agitados. Ajá. Entonces no deben estar agitados, no deben estar en ese momento correteando, deben estar los más tranquilos. Las personas deben llevar a sus mascotas con toda la tranquilidad, esperar un momento para que el animal se calme y recién proceder a la vacunación. Perfecto, ahí estamos viendo entonces también la vacunación de los canes, bueno, que siempre tienen que ir también acompañado de sus dueños, de manera de que estén más tranquilos, más seguros. Y bueno, es un segundo nada más, se les va a entregar esta tarjeta de vacunación que estamos acostumbrados a que den permanentemente, ¿verdad? Sí, se les va a entregar una tarjeta de vacunación, un collar de color rojo. Y la vacuna es individual, cada dosis es individual y con su propia jeringa, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy importante que las personas conozcan, se les debe tratar con el máximo cuidado, porque son animales, mascotas que viven con nosotros y que deben de tener el mismo trato que nosotros que quisiéramos tener. Qué importante. Y bueno, también llamamos atención a la comunidad de que si tienen siempre de algún perrito que es de la cuadra, que en realidad tiene un dueño, pero a veces se hace el desentendido y en realidad este perrito tiene una buena conducta con todos los vecinos, bueno, el vecino que esté en ese momento lo debe llevar a vacunar, ¿verdad? Sí, es muy importante que la población tome conciencia de que debemos de vacunar el 100% de los canes, que si no lo pueden vacunar en el día 2021, previos días en la PREVAN, estamos en distintas zonas de la Pampa Inalámbrica y de toda la provincia de Hilo, vacunando indistintamente, de forma tal en que logremos el objetivo el día 21 con la vacunación del 100% de canes en esta provincia, y de esta forma podemos garantizar que no va a haber rabia en nuestra provincia. En nuestra región no va a haber rabia y no vamos a tener problema de declaratoria de emergencias y estar asustando mucho a la población. ¿Desde cuándo no se presenta un caso de rabia aquí en el puerto de Hilo? Muchos, muchos años. Entonces tenemos la gran suerte y la ventaja de que no se ha presentado en nuestra provincia, todavía ni en nuestra región. Justamente trabajan en las alturas de Moqueo, ahí en este momento, muchos trabajadores que están trabajando con el cinturón sanitario. En toda la región, para que no ingrese la rabia en nuestro sector, porque basta que ingrese un animal con rabia, se desató el problema y es bien difícil erradicar la rabia. Arequipa tiene un problema ya de años, ¿no? En el Cusco se ha presentado este año de igual forma. Entonces hay que trabajar bastante para poder erradicar la rabia y el estado pues sangra, ¿no? Claro. Cuando hay este tipo de cosas, porque tiene que estar distrayendo los recursos para poder erradicar estos males que nosotros podemos prevenir siempre vacunando a nuestros perros. Jacinto, estas vacunas en los perros, al hombre y al animal, ¿verdad? Cada campaña, no necesariamente, o sea, podemos vacunarlo al perro dos veces al año, por ejemplo. Es una dosis. Sí, la dosis dura exactamente un año y medio. Sin embargo, se prescribe de que la vacunación debe ser anual. Todos los años estamos vacunando en esta provincia,
de la macrorregión sur ya tomó una decisión de vacunar ya los meses de julio. Indistintamente, como nosotros estamos trabajando también en Tacna, vacunando a sus canes, estamos con el mismo collar, con la misma tarjeta y con las mismas directivas. El Ministerio de Salud ya nos ha ordenado cómo debemos de trabajar y las fechas, y estamos en el cumplimiento de esas directivas. Para la población, ¿tiene que estar atenta a algunos centros específicos donde ustedes van a estar? ¿Van a estar perifoneando de manera tal que el vecino va a poder saber dónde están en esos momentos para llevar a su perro? Sí, en cada establecimiento va a haber una brigada de vacunación constante. Entonces ahí pueden acudir para que puedan hacer vacunar ya a sus canes, en el caso que no tuvieran tiempo los días sábados y domingos. Ya a partir del día viernes ya pueden estar sacando ya a sus canes a vacunarlos en el centro de salud más cercano, lo que está a su casa. Perfecto. Jacinto, entonces está hecha la invitación para este día 20 y 21 de julio. Invitamos a la colectividad a que saquen a sus canes a vacunar y podamos sonreír, porque no va a haber ningún caso de rabia, ya que nuestros niños y nuestros adultos son los principales afectados, ¿no? Que por este mal, ya que no pueden defenderse y son débiles y susceptibles, ¿no? A cualquier tipo de mordeduras. ¿Alguna recomendación en especial antes de llevar al can? O sea, tiene que puede haber ingerido sus alimentos, puede ir en cualquier momento. No, ninguno. Pueden llevar a sus canes. No, lo mejor está en que cuando haya un agrupamiento de canes, que los canes se alejen de los perros pequeños, se alejen de los perros grandes, ya que los perros grandes por naturaleza tratan de agredir a los pequeños, ¿no? Y nuestro personal ya también está capacitado para poder darle prioridad a los canes pequeños, para que al final puedan ser vacunados los canes de mayor estatura, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jacinto. Entonces, vamos a estar muy atentos a este 2021, que ya es esta gran campaña de vacunación canina, pero ustedes ya están haciendo este fin de semana algunos avances. Sí, vamos a vacunar en el distrito de Pacocha, al frente del centro del Banco de Crédito. Ahí vamos a trabajar con una brigada para que toda la población del distrito de Pacocha pueda sacar a sus canes para vacunarlos el día sábado. Hay que anunciar que esto es gratuito. Exacto. Toda la provincia es gratuito, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene el Ministerio de Salud. Y saquen a sus canes para poder vacunarlos y nosotros, de igual manera, poder estar satisfechos de cumplir con esta tarea que el Estado nos da, pues, ¿no? Jacinto, ¿desde qué hora van a estar allí? Desde las 8 de la mañana. Perfecto. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias, Jacinto. Gracias a ti, Teresita. Ya en instantes también seguimos con más invitados, entonces, aquí en la Agenda Regional. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda, 15 años, bodas de oro y demás eventos sociales, donde encontrarán el espacio perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o evento corporativo con un servicio profesional. Contamos con espacios y servicios que maravillarán a todos los asistentes. Vista al mar, salón, pista de baile, parqueo, cocina para catering, chef ejecutivo, terraza, toldo, recepción, ceremonia, música y decoración. Calienta Negros, tu felicidad, nuestro objetivo.
todas las noticias de Hilo y Moquegua en un solo diario. Prensa Regional. Información veraz y de primera mano. Diario Prensa Regional. Ahora en sus nuevas oficinas en el puerto de Hilo. Calle Moquegua 802. Teléfono 482268. Y en la ciudad de Moquegua. Calle Ancash 230. Teléfono 462900. Diario Prensa Regional. Escribiendo la historia de nuestra región. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También visita nuestra página web cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Seguimos aquí en la Agenda Regional, estamos acompañados del Jefe Regional de Indecopi, Sergio Romero, para atender algunas consultas importantes, sobre todo en estas fechas de los consumidores. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, muy buenas noches. Claro que sí, muchas gracias. Sabemos que no nos queda mucho tiempo, un poco comenzar con algunos consejos básicos, ahorita que estamos precisamente en una campaña de comercio electrónico, que es el Cyber Wow, si no me equivoco, que comenzó el día de ayer y termina mañana. Recordarles que la diferencia en la campaña de comercio electrónico es de que ¿dónde compramos? No es un espacio físico en el cual compramos un espacio virtual, vamos a llamarlo así, en el cual podemos acceder desde un terminal móvil, desde una tablet o una computadora. En este tema, recordar que los negocios afiliados al CyberWow, que es ahorita la campaña peruana de comercio electrónico, se encuentran debidamente registrados y publicitados en la página oficial del CyberWow. Cualquier otra empresa está obviamente en la libertad de publicitarse, pero no está dentro de esta campaña, vamos a decirlo así, que está patrocinada por un grupo de empresas. Pero al margen de eso, lo importante es de que reconozcamos las formas o las diferencias de estas compras en Internet. La primera y la que salta a la vista obviamente es que no se hace en un espacio físico. O sea, no voy a poder ver, agarrar, tocar, oler, sentir el producto que yo necesito, sino lo que tengo que hacer es averiguar características, comparar precios, incluso referencias. En Internet hay bastantes referencias de personas que incluso han abierto productos, los han probado y demás. ¿Eso para qué? Para saber que lo que vamos a comprar nos conviene. Entonces, después de que sepamos qué es lo que nos conviene, obviamente vamos a buscar el tema de precios y vamos a escoger el comercio electrónico. El lugar de comercio electrónico, una vez que nosotros lo definamos, debemos de tener en cuenta algunas cosas básicas. La primera es obviamente tener ya el producto o servicio que queremos. Después tener en claro el precio. Después el plazo en el cual se va a entregar, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde lo van a entregar? Si es que se recoge en tienda, si es que se recoge en domicilio. El costo del envío o si no hay costo, ¿no? Eso encarece el producto, es importante tenerlo en cuenta.
Y bueno, obviamente si es que viene con otras ofertas, etcétera, ¿no? Porque pueden ir, qué sé yo, con una rebaja para otro producto, o un voucher de descuento para una siguiente compra, o viene con un electrodoméstico adicional, etcétera. Esas cosas son las que debemos de tener en cuenta. Dependiendo de esta oferta, una vez que hayamos definido estos puntos, ¿no? El producto, en cuánto tiempo viene, en qué condiciones, las garantías, los precios y demás, debemos de tener en cuenta las condiciones de seguridad para hacer la transacción. ¿Qué me refiero con esto? Cuando estamos en un espacio físico y yo estoy manejándome, yo tengo cuidado con mi billetera, que no vengan, no me metan la mano, no me quiten el dinero. En internet pasa algo parecido. O sea, solo que no es alguien que te mete la mano físicamente, ¿no? Lo que hacen es secuestrar nuestros datos informáticamente. Ajá. Entonces, ¿cómo protegernos ante eso? En un espacio físico nosotros andamos, ¿no?, tapados, con cuidado, claro. Una persona que nos acompañe. En internet la forma es diferente. ¿Cómo nos cuidamos en internet? En internet lo que vemos de primero es cuidar nuestros equipos. Que nuestros equipos no tengan virus. Entonces, no es recomendable hacer transacciones, compras por cabinas de internet, porque normalmente los virus pululan en estos lugares. Claro. Después de que estamos seguros que nuestro equipo está desinfectado, no tiene estos problemas, tiene un antivirus, es verificar las medidas de seguridad de la página. La página, al momento que lo doy compra, genera algo que se llama la zona segura. La zona segura es una página encriptada en la cual la información bancaria que yo ponga no puede ser secuestrada. Pero obviamente tengo que saber identificar una zona segura en internet. Claro. ¿Cómo es esa zona segura? En los navegadores de internet normalmente es una página en la cual el candadito suele estar de color verde o te indica de que es una página segura. En un aplicativo, lo importante, porque hay empresas que venden a través de aplicativos, es estar seguros de que hemos descargado la aplicación oficial. Porque a veces encontramos otras aplicaciones por otros lados, pero son aplicaciones que conectan con la principal, pero que tienen, como dicen, es como un caballo de Troya, tiene guardado un software que secuestra nuestros datos. O es falsa. Entonces, para repasando, si es que estamos ya comprando y hemos decidido comprar, verifiquemos que nuestro equipo no tenga virus y verifiquemos de que la página sea segura. ¿Cómo? Normalmente es con un candadito o un aviso en la parte de navegador de que la página es certificada. Cuando consignemos ahí, recordemos de que las compras se pueden hacer con dos medios de pago principalmente. Se pueden hacer con tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Uh-huh. La diferencia entre ambas tarjetas es que en la tarjeta de crédito estoy sacando plata que no tengo. Y en la tarjeta de débito estoy pagando con plata de mi cuenta de ahorros. Claro. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Si lo pago con mi tarjeta de débito, no voy a tener una deuda posterior. Entonces, solo tengo que tener el cuidado de verificar que me han cobrado lo que me han indicado que me van a cobrar. Claro, generalmente estas compras son, más allá de la parte electrónica, son de un costo único. Es decir, no podemos financiar esa deuda, ¿verdad? No, depende de lo que nosotros deseamos. Prácticamente como de contado, digamos. No, sí podemos sacar cosas al contado. Ajá. Y podemos sacar cosas al crédito. Eso es importante. Cuando usamos tarjeta de débito, es al contado. Claro. Porque es plata que tenemos. Entonces, exacto, lo pagamos en una, ¿no? Si es que no tenemos ese, y obviamente, si es que voy a comprar un producto de 1,000 soles y tengo 500 en mi cuenta, me va a rebotar. La transacción no se va a ejecutar. Exacto. Entonces, lo que estamos diciendo cuando es con tarjeta de débito, que es igual que ahorros, nuestros ahorros, es de que después verifiquemos que lo que nos han cobrado en nuestra cuenta sea lo que efectivamente costaba en la página. Claro. ¿No? Que no haya otra transacción o nuevas no autorizadas o me hayan cobrado algo de más. Esto lo puedo sacar en mi estrato de movimientos financieros o también lo puedo ver en el aplicativo móvil que ahora muchas entidades financieras tienen. Exacto. Ahora, segundo, si es que lo saco con tarjeta de crédito, que es la otra modalidad en la cual lo puedo sacar, debo tener cuidado de lo siguiente. Primero debemos tener en cuenta que estamos sacando plata que no tenemos, que vamos a tener que pagar en algún momento. Entonces, hay que tener en cuenta que cada tarjeta de crédito tiene una tasa de interés diferente en la cual me prestan la plata, ¿no? El banco A te puede prestar al 10%, el banco B al 30%, el otro puede ser al 100%. Temporal, cuyo objetivo es proteger. Entonces, tengamos mucho cuidado porque usar la tarjeta es súper fácil, pero pagarla es la parte complicada. Claro. Entonces, ahí tenemos que buscar el mejor financiamiento. Entonces, ahí sí, solo que tengan cuidado y el mismo cuidado de la tarjeta de débito.
Solo que en la tarjeta de débito lo saco en mi extracto financiero. En la tarjeta de crédito tengo que verificar también mi extracto de movimientos o mi estado de cuenta mensual. En el estado de cuenta mensual aparece qué he comprado, si lo he sacado directo o a cuotas, cuánto me cobran por eso, y lo que tengo que pagar en el mes. Ahí verifico si es que la transacción es correcta, si es que tal vez por ahí ha aparecido alguna adicional, puedo cuestionarla y demás. Esa parte de la tarjeta de crédito, así es una forma súper breve que tal vez podamos profundizar mañana, es la forma de utilizarla. Después de que he comprado, se debe generar un comprobante electrónico, normalmente, que es una boleta. Actualmente se utiliza mucho la boleta electrónica que llega a nuestro correo electrónico. Y aparte también puede venir una boleta física impresa, pero cuando llegue nuestro producto. Entonces, ya he escogido, ya he comprado, estamos en el paso de la compra, viene el envío. Normalmente en las compras por internet, en la parte del envío hay dos modalidades. O llega a mi casa, o viene algo que se llama retiro en tienda. Entonces, las tiendas tipo Saga Falabella, Ripley, Sodimac, de las que me acuerdo, tienen retiro en tienda. ¿Qué significa eso? Que no te cobran nada por el envío, pero lo recoges en su tienda, en la más cercana a tu vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí obviamente no nos deben de cobrar el envío, y lo que vamos a hacer es tener en cuenta la fecha en la que va a estar disponible. Porque si bien el retiro en tienda no significa que ahorita lo levanten. Claro, a veces dicen en 2 días puede estar el producto. Exacto, te dicen lo vas a recoger, qué sé yo, el 15 de julio, lo vas a recoger el 17, el 30. Ellos ponen, antes de que tú ejecutes la compra, ya aparece en cuánto tiempo llega. Uh-huh. Y la otra modalidad es de que te llega al domicilio. En algunos negocios el envío es gratis. En otros negocios el envío no es gratis. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque igual al momento de pagar, al monto total que voy a comprar, hay que agregarle el valor del envío. Porque no me voy a emocionar en comprar una cama que puede estar en una oferta súper buena, en 1,000 soles, ¿no? Que puede ser colchón, cama, 2 veladores, una super oferta, pero el envío me cuesta 500 soles. Entonces esa cama me va a costar 1,500 soles al final. Entonces debo estar atento a cuánto me va a costar el envío, o si no me va a costar, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro. Y lo mismo, el momento que, si es que es envío a nuestra casa, tiene que llegar a nuestro domicilio, hay que poner correctamente nuestros datos, porque si no lo ponemos correcto, esa ya es falta de nosotros como compradores. Entonces ponemos nuestros datos de contacto, también hay que ponerlo de forma correcta, y finalmente tiene que llegar en el tiempo programado ese producto o servicio. El momento que llega el producto a nuestro domicilio o que lo recojo en tienda, debo tener un cuidado básico, que es abrir el producto, ¿no? Igual como compramos en físico y verificamos, ¿no?, que mi producto no esté roto, que esté todo bien, lo mismo, me llega a domicilio o viene en tienda, tengo que verificar. Y ahí hay una recomendación: en la medida de lo posible, filmemos cómo abrimos el producto, ¿no? Entonces, prueba. Es un tema, como tú indicas, es un tema de prueba, y es una buena práctica porque filmo y puedo ver qué es lo que está pasando, qué es lo que encuentro y demás. Obviamente el producto debe venir con todas las partes completas y con todos los accesorios y regalos que se haya promocionado. En caso de que no sea así, el producto no sería idóneo, y en consecuencia puedo reclamarle a la autoridad o utilizar el libro de reclamaciones para que puedan darme el producto o servicio como debía ser. Entonces, pero para eso es importante que lo veamos en el momento, cuanto antes mejor. Claro. Entonces, es más, muchos, y también es importante, muchos negocios en las ventas por internet tienen políticas de, por ejemplo, retorna el producto en 7 días, sin mayor razón, no te cuestionan tanto. Claro. Pero después de 7 días, sí, o sea, tiene que pasar por un servicio técnico, claro. Hay que verificar, hay que más pasos, ¿no? O, por ejemplo, compro una ropa, hay algunos que te dan chance de devolución. O sea, si no es tu talla, lo devuelves obviamente sin deteriorarlo y te pueden cambiar. Pero hay otros que simplemente no tienes otra opción. Todo eso es antes de comprar. Y después hay que solo hacerle seguimiento, ¿no? Perfecto, hay que tener mucho cuidado entonces, y por ahí, teniendo en cuenta que el comprobante para estos reclamos está electrónico también. Claro que sí, es electrónico, también puede llegar en físico. Si obviamente estamos haciendo compras por internet, definitivamente estamos familiarizados con las tecnologías de la información. Hay muy buenas ofertas
pero hay que estar preparado para estas diferencias importantes al momento de comprar. Y finalmente recordarles a todos nuestros consumidores que el hecho de que sea la compra sea electrónica no significa que esos comercios no tengan libre reclamaciones. Deben de tener. ¿Sí? Solo el siguiente cuidado. Si es que son comercios electrónicos peruanos o que se están dentro del territorio peruano, tienen libre reclamaciones. Obviamente, páginas extranjeras no tienen libre reclamaciones. ¿Sí? Si yo voy a comprar un producto directamente de China, Amazon o, por ejemplo, AliExpress y tantas otras que hay del extranjero, no tienen libre reclamaciones. Esa es una obligación legal peruana. Entonces, líneas, haga Falabella, todos los que están dentro del territorio nacional. Esas sí tienen la obligación de tener libre reclamaciones y nosotros podemos utilizarlo. Perfecto, bueno, Sergio, pero de todas maneras, mañana, como todos los miércoles, también estás con nosotros. Claro. Así que si usted tiene alguna duda, bueno, mañana la podemos consultar con el jefe regional de Indecopi, Sergio Romero. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, que tengan una muy bonita noche y nos reencontramos mañana. Con permiso.